Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la conferència Conseqüències psicològiques dels mites de l'amor romàntic en les relacions afectiu-sexuals organitzada per la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat serà gravada i tindrà una durada de 2 hores amb una primera part de ponències i un torn final de preguntes. Ens podreu enviar les vostres consultes a través del xat que trobareu disponible a la vostra barra d'eines a la part inferior de la pantalla o bé podeu demanar el torn de la paraula a través de la mà que trobareu a l'apartat Reacciones per intervenir de veu. Per altra banda, us informem que l'organitzador de la cita de sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de qualsevol imatge. L'activitat serà impartida per les ponents Maria Sánchez i Inés Arroyo i moderada per Maria Jesús Soriano, que acabarà de presentar l'activitat i a les ponents de la conferència. La Maria Jesús és psicòloga clínica i psicoterapeuta individual, de parella i grupal. És també membre de la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats i coordinadora del grup de treball d'investigació sobre la incorporació del sexe o gènere en psicologia del COP. Així doncs, et cedeixo la paraula, Maria Jesús, quan vulguis, ja pots començar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Teo. Bé, bona tarda, benvingudes, benvinguts amb aquest acte organitzat per la secció de Psicologia de les Dones i del seu grup d'investigació per la incorporació sexe-gènere en la psicologia. Abans de presentar la taula, m'agradaria explicar-vos una mica què són els objectius de la secció de Psicologia de les Dones i del nostre grup de treball. La secció de Psicologia de les Dones es va iniciar al 2000 i el seu objectiu és l'estudi de qualsevol qüestió que tingui com a eix central la perspectiva de gènere, entenent-la com la mirada que cal aplicar a qualsevol teoria i pràctica. Es pretén, doncs, fer visible la necessitat de fomentar aquesta perspectiva en la disciplina psicològica i els seus diversos camps. La secció compta amb diversos grups de treball i entre ells està el nostre, el grup d'investigació per la incorporació sexe-gènere, que el seu objectiu és incidir en la incorporació de les variables sexe-gènere com a categoria d'anàlisi i d'aquesta manera poder estudiar les representacions psíquiques d'identitat sexual interioritzades per homes i dones, també els rols de gènere assignats en la socialització que marquen les conductes i les actituds i els efectes i repercussions en la subjectivitat. Tota aquesta informació de la secció i dels seus diferents grups de treball ho trobareu a la pàgina web del COP en l'apartat Seccions. El títol que porta a la taula Conseqüències psicològiques dels mites de l'amor romàntic en les relacions afectives sexuals ens portarà a la reflexió de com l'amor romàntic ha permès el trasllat del poder i la desigualtat establerta al sistema polític, social, cultural i econòmic al context de les relacions afectives sexuals. L'amor de parella ha estat construït socialment al llarg de la història, però no va ser igual de constant a la seva manera d'entendre'l. Clara Coria, amb el seu llibre El amor no es como nos contaron, ni como lo inventaron y como lo inventamos, nos dice que l'amor és un sentimiento tan antiguo como la humanidad, y de él existen vestigios en los mitos más arcaicos. Su fisonomía adoptó diferentes expresiones que se reflejaron alternativamente en el llamado amor platónico, amor pasión, amor cortés, el amor romántico, entre otros. El amor platónico suponía la sublimación de la satisfacción carnal tras la búsqueda de una unión de almas en pos de un ideal de la belleza, que era el camino privilegiado hacia la verdad. En este amor no tenía cabida las mujeres, ya que en la antigua Grecia la mujer estaba apartada de la cultura superior y encaminada al matrimonio y la producción de los hijos. En el amor pasión, cuyo punto de partida suele ubicarse en el romance de Tristán e Isolda, hace del amor una experiencia de sufrimiento y de muerte. La pasión de amor significa, de hecho, una desgracia. En el amor cortés, el amor sublime del medievo no era más que un desafío entre hombres que galanteaban a una mujer imposible, la dama, a la que no podían acceder sino a riesgo de su vida, donde el juego amoroso era, en primer lugar, educación de la mesura. Hay autores que insisten en señalar
En el amor cortés no hay duda de que el modelo de la relación amorosa fue la amistad viril. En el amor romántico, basado en la idealización de un amor imposible por el que las mujeres eran capaces de dejarse morir, como lo han mostrado tantas novelas del siglo XIX, sigue teniendo no pocas adeptas aún en el siglo XXI. Algo importante a resaltar es que, aun cuando la construcción social del amor de pareja haya desplegado a lo largo de los siglos una amplia diversidad, ha mantenido, a pesar de ello, una constante. Dicha constante está vinculada con los lugares asignados a mujeres y a hombres en la dinámica amorosa. Clara Coria señala que esa dinámica, el lugar asignado a la mujer, ha sido claramente el lugar de objeto. Decir que la mujer ocupaba el lugar de objeto significa claramente ser objeto del deseo del otro. Clara Coria subraya que en pleno inicio del siglo XXI es posible encontrar infinidad de vestigios de las épocas medievales que solo aparentemente quedaron enterrados en las sombras de la historia pasada. Hay que encarar ese lado oscuro del amor. Hay que enfrentarse a los condicionamientos de género de los que se vale la cultura para perpetuar jerarquías en el corazón mismo del amor. Hay que correr algunos velos que ocultan la utilización que hace la sociedad patriarcal de dicho misterio para mantener a las mujeres prisioneras de ilusiones inalcanzables en las que se pierde así, se pierden a sí mismas, y a los hombres como partícipes de una complicidad que los mutila también a ellos. Demà, 25 de novembre, Dia Internacional per la Eliminació de les Violències vers les Dones. En paraules d'Olga Arisó i Rafael Mérida, amb el seu llibre El género de la violència, ens diu com les violències de género responen a una violència estructural que se sostiene en el marco de una cultura edificada sobre la lógica de la dominación y las relaciones de poder. Las personas aprendemos el mundo a partir de unas determinadas categorías que no son neutras, sino que responden a maneras muy concretas de concebir las relaciones humanas. Unas categorías que configuran nuestras formas de pensar, hablar, sentir y vivir, y que a modo de marca nos dividen en hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, nos dividen en pobres y ricos, en autóctonos y emigrantes, y de otras muchas más formas. Unas categorías que bajo su aparente neutralidad, su aparente naturalidad, no solo fundamentan diferentes formas de opresión, sino que ejercen una violencia real en nuestras vidas, al invisibilizar las diferencias y otorgar un valor distinto a actos cognitivos, políticos o éticos violentos. Com a professionals de la psicologia, hem de detectar aquests indicadors normatius i opressius que actuen d'una forma tan natural en la vida de les persones i, en el cas que ens ocupa, de les relacions de parella, generant malestar i sofriment en les seves vides. Incorporar en el nostre treball altres mirades, escoltes, instruments per a visibilitzar la complexitat d'una problemàtica quotidiana clarament política, cultural i econòmica, i que genera tantes violències amagades, silenciades, naturalitzades, representa una oportunitat per anar aprofundint en la relació entre l'objectiu i el social, entre l'individual i el relacional, i a partir d'aquí potenciar formes d'intervenció que puguem anar construint abans de repetir aquestes entramades que tantes vegades només ens connecten amb la impotència, amb el dolor i amb la protesta. És un tema molt interessant i molt complex, del qual Inés Arroyo i Maria Sánchez ens expliquessin i nosaltres aprendrem. En primer lloc, parlarà Inés Arroyo i després Maria Sánchez. Tindran cadascuna entre 35 a 40 minuts i després tindrem 30 minuts de debat. Ja sabeu que les vostres preguntes les heu d'escriure en el xat per a poder ser transmeses a les ponents. I ara ja us presentaré a Inés Arroyo, que serà la primera ponent que ens parlarà. Us la presento. Inés Arroyo Godoy és psicòloga sanitària, psicoterapeuta i osteòpata, membre de la secció de Psicologia de les Dones, Gènere i Diversitat al COP,
membre del grup de treball d'investigació sobre la incorporació de sexe i gènere en la psicologia del COP, col·laboradora de la psicoxarxa solidària, sòcia del Centre d'Anàlisi de Programes Sanitaris, Programa Dona i Salut, Associació MDR d'Espanya, Associació de Psicologia i Psicoterapia Feminista i Associació per la Etiologia de la Medicina Osteopàtica. El título de su ponencia, Del amor romántico hasta las células. Inés nos explicará cómo viajan los mandatos heteronormativos que estructuran la sociedad patriarcal jerárquica en la que vivimos, a través del amor romántico como conductor hacia el interior de nuestros propios tejidos. Inés, pots començar. Vale, buenas tardes a todas. Gracias, María Jesús. Y bueno, gracias a todas por la acogida tan potente que ha tenido la propuesta esta. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, Inés, todo correcto. ¿Sí? Vale. Pues como ha comentado María Jesús, el nombre del título es precisamente para hacer alusión al amor romántico como mecanismo conductor, ¿no? De esos valores patriarcales hacia el interior del propio organismo. Como vamos a hablar de amor romántico, pues primero de todo, definir lo que es amor, y he utilizado la definición que hace Mariluz Esteban en su libro Crítica del pensamiento amoroso. Tenemos por un lado el amor como potencial humano universal que nos dirigiría a la interacción y a la vinculación con otras personas, y involucraría al cuerpo y por lo tanto pues a las sensaciones, percepciones, emociones, movimientos, gestos. Y por otro lado tenemos el amor como construcción social que sucede pues en un contexto geográfico, histórico, económico y cultural, que a su vez va a estar atravesado por el género, la clase, la etnia, etcétera, y por lo tanto va a poder ser un poderosísimo mecanismo de construcción de subordinaciones y sometimientos. Pues este es el contexto en el que aprendemos a relacionarnos afectivo-sexualmente, el contexto de la sociedad patriarcal en la que vivimos, que es generadora pues, de espacios polarizados por la desigualdad de género, y que mantiene a las mujeres en un lugar de menor valor y, por lo tanto, de mayores dificultades con respecto a los hombres por el simple hecho de ser mujer. Bueno, pues esta distribución jerarquizada en la que los hombres poseen mayor valor que las mujeres se va a ver reflejada en las relaciones afectivos sexuales. Y de esta manera es de cómo el amor va a terminar funcionando como una vía de control y de mantenimiento de esta estructura social desigual a través de la subordinación de las mujeres pues en el ámbito relacional amoroso y en la propia familia. Según Marcela Lagarde, que expone en su libro El feminismo en mi vida, comenta: la opresión de las mujeres encuentra en el amor uno de sus cimientos. Los hombres son el sujeto de amor y de la sexualidad, de ahí su centralidad y jerarquía, y las mujeres son el objeto de amor de los hombres. Bueno, pues queda clara la valía de cada rol en la relación heterosexual a través de esta terminología, ¿no?, que usa Marcela Lagarde, entre sujeto y objeto, que también ha nombrado María Jesús hace un momentito. Bueno, pues en la misma línea tenemos a Victoria Sau. Su diccionario ideológico feminista vuelve a hacer alusión pues, a este choque o a esta incoherencia de hablar de amor en una estructura de poder. Y ella comenta: el diseño de sociedad patriarcal impide por definición el amor entre los dos grandes colectivos sexuales, los hombres y las mujeres. El amor es negado permanentemente por quienes detentan el poder y tolerado en los inferiorizados por oprimidos, como un signo y un síntoma de su propia inferioridad, lo cual refuerza en forma de bucle el rechazo a amar por parte de quienes se autolegitiman como superiores.
En un mundo tan hostil y dificultoso, principalmente, ¿no?, para las mujeres, en el que hacerse frente diariamente a una cantidad de estresores, a una cantidad de amenazas importantes, con la desigualdad además social y la desigualdad de género de base, el amor romántico nos vende como un espacio idílico, un espacio de felicidad eterna, donde existe una felicidad absoluta y que incluso puede llegar a existir algunos espacios de igualdad en la relación heteronormativa. Y esto es lo que nos comenta Ibai Jouz, ¿no? Se esconde la desigualdad en la promesa de amor. Pues bueno, esta autora lo que plantea es que el amor de pareja lo que nos promete es esa esperanza de encontrar la igualdad, ¿no? Un fraude que, bueno, al que estamos ya muchas expuestas, ¿no? Pues esto es lo que nos regala el amor, ¿no? Esa varita mágica que nos puede cambiar la situación que ocurre en el mundo. ¿Cómo ocurre esto? Pues a través del amor romántico, que va a servir como conductor de esos valores patriarcales hacia el interior de la relación afectivo-sexual. Y el amor romántico, ¿cómo se construye? Se construye a través de mitos y de un amplio imaginario. Los mitos van a ser, pues, mensajes a modo de premisas simplistas que se van a anclar en nuestra ideología y en nuestras creencias. Y aunque resulta casi imposible de entenderlas de manera racional, pues su destrucción o su deconstrucción va a ser complicadísimo y va a suponer un esfuerzo enorme, pues, por lo diseminadas que están en todos los ámbitos que habitamos. Y así, este aprendizaje por repetición, a través de esta cantidad de mensajes, va a irse anclando en nuestro organismo, va a ir permeando en nuestro organismo hasta casi formar parte de nuestros tejidos y de nuestras células, ¿no? Entre los mitos del amor romántico, expongo aquí los de Gabriela Ferreira, que expone en 1995. Ella expone 19, os leo algunos de ellos, como la entrega total a la otra persona, hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia, depender de la otra persona y adaptarse a ella postergando lo propio, perdonar y justificar todo en nombre del amor, pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad, sentir que nada vale tanto como esa relación, prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en el interés o el amor de la otra persona, idealizar a la otra persona no aceptando que pueda tener algún defecto, obtener la más completa comunicación, lograr la unión más íntima y definitiva, o hacer todo junto a la otra persona, compartirlo todo, tener los mismos gustos y apetencias. Como vemos, el amor romántico a través de estos mitos lo que hace es dirigir la mirada hacia la pareja como eje central de la vida en sí misma. Y además también el tener en cuenta como que, a la pareja como solventadora de todas las necesidades personales que pudiéramos tener. Bueno, pues a esta cantidad de mitos o mensajes le añadimos todo un imaginario romántico, ¿no? Un imaginario romántico que viene compuesto, pues, por simbología diversa que ya todas conocemos, ¿no? Desde ese infinito que puede representar el amor eterno, hasta las cartas de amor, la cantidad de corazones, el color rosa o rojo, ¿no? Y es curioso porque esta simbología a día de hoy ha terminado convirtiéndose en objetos materiales, cosa que, bueno, que al capitalismo le ha venido estupendo y hemos terminado mercantilizando, pues, todo el amor romántico para seguir comprando, ¿vale? Aparte de toda esta simbología, tenemos también comportamientos, gestos, posturas que nos indican, ¿no?, acerca de cómo sería una relación afectivo-sexual romántica, que terminan siendo comportamientos relacionados con la pertenencia y la apropiación o con la infantilización. También tenemos vocabularios, tenemos expresiones, que al fin y al cabo son como la verbalización de los mitos de los que acabamos de hablar, de los que acabo de nombrar, ¿no? Estas expresiones de tú eres mi vida, tú eres, te doy mi corazón, te entrego mi vida. Además de estas palabras, tenemos también sensaciones y emociones. Hay las típicas sensaciones, pues, de mariposas en el estómago, de palpitaciones de corazón,
que al fin y al cabo lo que terminamos haciendo es una interpretación de estas sensaciones y romantizándolas. Pues si tenemos, bueno, si vemos un poco cómo sería esta sensación, ¿no?, de mariposas en el estómago o de palpitaciones, son sensaciones fisiológicas que ocurren también en situaciones de estrés o en situaciones de miedo. Bueno, pues toda esta teatralidad romántica, ¿no?, de las relaciones se nos va a transmitir de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la televisión, los cuentos, el cine, la educación en escuelas, en universidades, en nuestras familias, y además de en todos los ámbitos, también lo vamos a ir recibiendo esta serie de mensajes en todos los momentos de nuestra vida. Es decir, estos mensajes van a estar presentes transversalmente, es decir, en todos los ámbitos y longitudinalmente, en todos los momentos de nuestra vida. Tengamos en cuenta que la pareja sigue siendo entendida como la relación interpersonal pues más importante de la vida de cualquier persona, cuando tenemos ejemplos tales como la concesión de días, ¿no?, de permiso laborales por la baja del cónyuge, pero quizás no las tengamos por la baja de un amigo. O detalles como la distribución arquitectónica de las viviendas, ¿no?, que termina siendo una distribución destinada a la vida en pareja o la vida en familia. Bueno, pues toda esta información que vamos recibiendo, como he dicho, transversal y longitudinalmente, nos sitúa en una perspectiva y en una mirada determinada, en una mirada concreta, que es esta mirada, ¿no?, de la sociedad patriarcal. Vamos a ir interiorizando primero a nivel cognitivo, pues a través de la simbología y del lenguaje principalmente, y que poco a poco vamos a terminar corporalizando, vamos a terminar permeando hasta el interior de los tejidos a través de la propia interpretación que vamos a hacer de las sensaciones. Y de esta manera va a quedar también reflejado en las relaciones sexoafectivas, ¿vale? Se cierra como un ciclo que vamos a ir repitiendo en forma bucle. Bueno, pues en esta línea tenemos a Lisa Feldman, que es una psicóloga que trabaja en el campo de las neurociencias afectivas y que plantea la teoría de la emoción construida. Según esta teoría o este planteamiento, las emociones no son innatas y si son universales es a causa de conceptos compartidos. Lo que para este abordaje es universal es la capacidad de formar conceptos que den significado a nuestras sensaciones corporales. Y en esta línea aparece también, la tengo mal escrita la palabra, pero es corporalización del amor, que comenta Mariluz Esteban. Pues de esta manera vamos introduciendo todos los mensajes de desigualdad social, de desigualdad de género, también todos los cambios y los conflictos sociales se van a ver reflejados en nuestro interior y, por lo tanto, el papel de mejora, entre comillas, pero algo de mejora va habiendo, de la situación de las mujeres en el ámbito social, también se va a reflejar en nuestro interior. Y esto a veces nos lo encontramos en consulta con sensaciones de inseguridades, con cuestionamientos, que podría parecer curioso, ¿no?, por la mejora en la posición o una posición más libre que vamos adquiriendo progresivamente. Pero lo que ocurre a nivel cognitivo es que confluyen una cantidad de mensajes contradictorios, mensajes antiguos que quizás ya no están vigentes, pero que aún permanecen en nuestras sensaciones, a la vez que mensajes nuevos hacia los que nos dirigimos, pero que todavía no transitamos del todo. Y esta confluencia de mensajes contradictorios es a lo que denomina Marcela Lagarde pensamiento sincrético. Bueno, si me voy ahora a la clínica en concreto, a hablar de la parte clínica, pues el objetivo principal de la clínica sería la mejora en la salud y el bienestar de las personas. Y por lo tanto, en la mejora de la salud y el bienestar tiene que ver con la capacidad de reacción del organismo ante los cambios y fluctuaciones que conlleva la vida. Pues esta capacidad del organismo de cubrir sus necesidades
adquiere la terminología de alostasis desde la fisiología, que viene a ser un movimiento continuo para la consecución del equilibrio, para la consecución de la supervivencia. Y si ampliamos la mirada de lo micro a lo macro y pasamos de lo que sería lo fisiológico al comportamiento humano, podríamos hablar de adaptación, que la conformarían pues todas aquellas conductas que nos permiten gestionar las necesidades en relación con nosotras mismas, en relación con los demás y en relación con el entorno, pues para poder funcionar cada día. Vale, pues toda esta serie de conductas para poder funcionar diariamente van a requerir un gasto energético determinado, van a requerir la inversión de una cantidad determinada de energía. Y en la gestión de esta cantidad de energía invertida es donde van a estar las bases esenciales que van a estar relacionadas con la salud y con el bienestar. Es la adaptación y la gestión energética en los primeros momentos de nuestra vida va a estar monitorizada por la madre a través de una relación fusional, una relación de supervivencia y una relación de necesidad. La madre va a suponer en estos momentos pues, la fuente de regulación fisiológica, de regulación emocional y además también la catalizadora de lo que es el desarrollo y el aprendizaje para irnos permitiendo poco a poco un paso progresivamente hacia la separación. Con el desarrollo, por lo tanto, madurativo, con el aprendizaje y la adquisición de habilidades y de recursos, pues vamos a ir posibilitando la separación, que viene a ser la capacidad de autogestión de la propia energía. Y con esta capacidad, poco a poco vamos a terminar siendo un poco más autónomas, con el objetivo de la emancipación. Esto nos va a permitir construir una identidad y una subjetividad. Y también nos va a permitir el poder ir tomando decisiones con una mayor libertad. Y todo esto es un trabajo que también gasta energía. Bueno, pues el amor romántico lo que hace, entre otras cosas, pero lo que hace es dirigir la relación afectivo-sexual hacia la fusión, como hemos podido ver a través de algunos mitos. Os comento uno, hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia. Entonces, dirige la atención hacia una relación fusional, concibe la pareja como una relación fusional, como una relación de necesidad. Y entender el vínculo amoroso desde este lugar, pues supondría el olvido de una misma, y de las propias necesidades y de las propias capacidades. Y esto puede conllevar, pues, situaciones de angustia, sensaciones de insuficiencia, de disminución de la autoestima, de un autoconcepto pobre, pues en cierta manera sería como una vuelta al estado infantil, pero sabiéndonos adultas. El amor romántico, por lo tanto, lo que propone es como destinar la atención central de la vida hacia la pareja, lo que nos va a suponer pues, un gasto extra las necesidades propias y a la gestión de las necesidades propias. Y en muchas ocasiones llevar adelante tantísima energía es imposible y la tendencia de las mujeres habitualmente es a descuidar las propias necesidades debido a la socialización que hemos tenido en los cuidados de los demás. Debido al poder de los afectos se nos ha destinado al género femenino, un regalo de la sociedad patriarcal, tendemos a involucrar gran parte de nuestra energía pues, en los intereses de la pareja, en sus motivaciones, en sus problemas, en su proyecto de vida, con el consecuente olvido de una misma. Los cuidados hacia la casa, hacia el otro, hacia la familia, terminan formando parte del objetivo principal del vínculo amoroso, tal como lo plantea el amor romántico. Y si esta situación de atención hacia afuera, hacia los demás, con despreocupación hacia adentro, hacia una misma, se mantiene en el tiempo,
pues nos vamos distanciando cada vez más de nosotras mismas hasta poder encontrarnos en situaciones pues, de olvido propio, de desconexión de nuestras necesidades, de nuestras motivaciones y objetivos. Lo que termina conectándonos a la vida puede llegar a ser las necesidades y el bienestar de los demás. Destinar atención a una misma incluso puede provocarnos sensación de culpa, también debido a los mensajes que recibimos a través del amor romántico, que exponen la entrega total hacia la otra persona. Y poner atención en el conocimiento sobre una misma, entendiendo las propias sensaciones, emociones, las propias necesidades, ayuda en la gestión de la energía que involucramos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y esto nos acerca a la salud, pues olvidarnos de nosotras mismas y de nuestras necesidades puede terminar desencadenando procesos no saludables y poder desembocar en algún tipo de enfermedad. Este es uno, de hecho, de los objetivos, ¿no?, de la psicoterapia, el poder reconectar con nosotras mismas y poder gestionar, poder tener los recursos para poder gestionar la energía que tenemos para cubrir nuestras propias necesidades y poder vivir en una funcionalidad que esté dentro de unos parámetros saludables. Hay otro factor o otra idea que influye en este desconocimiento propio y por lo tanto también en la desconexión, que son la teoría que separa la mente y la razón del cuerpo y la emoción. Son teorías que proceden de teorías filosóficas antiguas, que también agarró la medicina y aparte están diseminadas también en toda la sociedad. Es una separación que sitúa al hombre como ente natural, sitúa al hombre del lado de la razón y de la mente y a la mujer del lado del cuerpo y de la emoción, dotando de muchísimo más valor a la razón que al cuerpo, ¿no? Y esta idea ha sido utilizada para dar explicaciones esencialistas y biologicistas en la distribución desigual de la estructura social, pues hacen referencia a un hecho natural por el simple hecho de ser mujer u hombre. Bueno, pues el amor romántico también hace uso de esta idea, de esta línea de pensamiento que, como vemos, es irracional y es un pensamiento obsoleto. Y hace uso de este pensamiento para generar el mito de la media naranja y la necesidad de las relaciones heteronormativas de cara a la complementariedad. La mujer es incompleta y, por lo tanto, debería completarse con el hombre. Bueno, pues todos estos mensajes y esta cantidad de normas, tanto implícitas como explícitas, que están atravesadas por el género y que conforman la manera de relacionarse afectivo-sexualmente desde el amor romántico, pues son observables por las demás personas y por lo tanto van a estar expuestas a crítica externa. Y este juicio visto, oído y sentido va a terminar interiorizándose. Y además sabemos que es mucho más agresivo, mucho más punitivo para las mujeres que para los hombres. Y en esta interiorización termina a veces provocando una perfección extrema en las mujeres, perfección que al final va a requerir una cantidad de inversión de energía en cada una de las conductas que terminamos realizando, que es enorme, ¿no? Inversión de energía desde a lo mejor la apariencia física hasta intentar modular la voz, hasta el uso de las expresiones e incluso pueden interferir en la toma de las propias decisiones. Y de hecho una misma termina convirtiéndose en su propia crítica más dura, ¿no? Y esto pues cansa y genera muchísimo malestar. Y aquí tenemos dos opciones, o permanecer dentro de esta normatividad, intentar gestionar la tensión interna que nos puede provocar, o ocupar los márgenes de la normatividad e intentar gestionar la crítica externa. Lo que tenemos claro es que estemos dentro o fuera de estas normas, vamos a tener que aprender a gestionar la crítica, porque si no, bueno, petamos, ¿no?, por algún lado. Pues por eso es importante el hecho de conocer el entorno y conocernos,
¿no? Y para conocer y para conocernos va a ser importante nombrar. Nombrar porque la palabra genera existencia y va a construir realidades. Porque tener una palabra, un concepto que exprese una emoción, una experiencia relacional o una situación en relación al contexto en que vivimos, nos va a permitir un paso más hacia el entendimiento y hacia la comprensión, y esto nos va a conceder un punto de calma y de tranquilidad porque nos ayuda a ubicarnos. La información puede acercarnos, por lo tanto, a estados de tranquilidad que pueden producir una disminución del gasto energético, reducir también la tensión, y esto a la larga puede mejorar también la sintomatología. Eso sí, primero es importante trabajar en los recursos personales para poder nombrar desde un espacio seguro, un espacio que no genere estrés, porque hay veces que nombrando puede provocarnos abrumación, y es importante nombrar siempre en espacio seguro. Démonos cuenta de la importancia que tiene, pues, la narrativa y los relatos, que prácticamente todos los mensajes que vamos recibiendo a lo largo de toda nuestra vida, estamos viendo que lo recibimos a través de esa narrativa de los cuentos, esa narrativa del cine, esos relatos que nos van contando en la familia. Y la gran mayoría de estas historias se estructuran en los mitos del amor romántico y reproduciendo de esta manera, pues, los roles de poder en las relaciones. Por lo tanto, poner atención en nuestra narrativa, en las palabras que usamos al contarlo y al contarnos, nos va a ayudar a comprender la situación que estamos viviendo y nos va a ayudar también a ver hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Desde el amor romántico aprendemos que el amor de pareja es lo más importante y utiliza frases del tipo: eres mi vida, lo eres todo para mí, eres mi amor. Entonces, démonos cuenta el uso que está haciendo del lenguaje el amor romántico en esta serie de frases, ¿no? Porque está trasladando una capacidad propia, el potencial humano universal que comentaba al principio, lo estamos dirigiendo hacia una persona, estamos personificando la capacidad de amar. De esta manera, con este uso de la palabra y los mensajes, el amor romántico se ha apoderado de un potencial propio y lo ha dirigido hacia un lugar concreto. Se monopoliza el amor. El amor romántico nos ha contado cómo es el amor y nos lo ha contado tantas veces que nos resulta difícil contarnos una historia nueva. Resulta complicado encontrar una mirada diferente, por eso es importante trabajar en este aspecto de la narrativa. Tenemos que el amor romántico, nos ofrece una idea pues estructurada, normativizada, a través de la cual se llega, pues, a un espacio capaz de solucionar todas las desavenencias de la vida, las necesidades que esta conlleva, ¿no? Además, es un proyecto de vida compartido y puede erradicar las desigualdades en nombre del amor. El amor romántico nos vende, pues, una falsa píldora a modo soma, ansiolítica, que cura todos los males. El amor romántico nos da una visión simplista, nos da una visión parcializada de las realidades en cuanto a las relaciones afectivo-sexuales. Resulta como un modelo monolítico, donde no tiene cabida ni la diversidad ni los cambios que se producen en la vida. El amor romántico también tiene una manera de responsabilizar a la persona de sus malestares, y principalmente serán a las mujeres. Si no te encuentras bien en un marco normativo del amor romántico, quizá el problema está dentro de ti, ¿no? Se responsabiliza a la propia persona. Para explicar esto un poco mejor, a mí me ayudó mucho también el libro de Betty Friedan, de la mística de la feminidad, que es un libro en el que relatan diferentes mujeres de los años 50, mujeres estadounidenses, cómo es su situación pues viviendo en unas casas súper bonitas, rodeadas de electrodomésticos que servían para todo y por lo tanto podían tener una casa impoluta, maravillosa, la comida perfectamente hecha y podían dedicarse a cuidar su estética esperando a que vinieran a lo mejor su pareja y sus hijos a casa. Y en esa situación
había una sensación de malestar y de mucho dolor por las mujeres, que fue el malestar que no tenía nombre. Y a través de este libro se nombra ese malestar que no tiene nombre. Algo que es muy importante a través de la narrativa. Y por otro lado, también se responsabilizaba del malestar a las mujeres. Cuando estamos viendo, y ella describía el marco donde se producía este malestar. Pues por todo esto es importante tener en cuenta, ¿no?, el conocimiento del amor como construcción social, para saber la responsabilidad del entorno en los malestares, porque tener una visión amplia y el conocimiento de los diferentes factores que pueden influir en un malestar es importante, primero, para repartir responsabilidades y también de cara a buscar soluciones que sean más realistas, más amplias y más diversas, ¿no? Y con esto os dejo por aquí un poquito de bibliografía de un montón de libros que han ayudado muchísimo y que son muy potentes. Y acabé. Le paso la palabra a mi compañera María. Gracias. Muchas gracias Inés. La verdad que has estado en punto, correcta. Todavía te quedaban todavía como unos 3-4 minutillos, o sea que perfecta. Bien, ahora hablará María Sánchez Jiménez, que es psicóloga psicoterapeuta de orientación psicoanalítica relacional, máster en psicoterapia psicoanalítica, miembro del IARP, Asociación de Psicoterapia Psicoanálisis Relacional, experta en psicoterapia en perspectiva de género, experta en violència de género, membre de la Junta de la Secció de les Dones i Diversitat del COP i membre del grup de treball d'investigació per la incorporació del sexe gènere del COP. El títol de la seva ponència, El amor perjudica seriosament la salut de les dones. Maria ens parlarà dels efectes psicològics en les dones dels mites de l'amor romàntic. En l'època de la postmodernitat encara són vigents les creences i els mites sobre l'amor romàntic, interioritzat pels efectes de la pressió sociocultural del sistema patriarcal. Analitzarà els efectes psicològics d'aquests mites en la construcció de la subjectivitat femenina des del treball de la clínica. Maria? Hi ha algunes coses que potser diré que les ha comentat també la Inés. Les diré encara que siguin repetides, però d'una altra manera. I bueno, espero que sigui del vostre interès. Bueno, jo he posat el títol que l'amor perjudica seriosament la salut de les dones perquè realment ho observem a la clínica que és així. No? Llavors he posat que l'amor, des d'una perspectiva de gènere, treballar des d'una perspectiva de gènere ens possibilita explorar com actua la desigualtat de gènere i les relacions de poder en les relacions sexoafectives, així com els efectes psicològics associats al model d'amor hegemònic heteronormatiu i en la construcció de la identitat i la subjectivitat femenina. La funció del mite és donar suport a l'ordre social vigent. Els mites han estat assimilats per homes i dones, però de forma diferenciada pel propi procés de socialització. I és allà on es troba la justificació de diverses formes de violència, real o simbòlica. La pervivència d'aquests mites, incorporats conscients o inconscientment, obren la porta a la tolerància de relacions de discriminació i d'abús de poder. No puc passar. Tens a l'esquerra, Maria, a l'esquerra de la teva diapositiva, baix, sota, a l'esquerra, unes fletxes, aquella. Vale, sí. Aquesta? Vale, sí. Vale. Els suports dels mites passa per allò que la societat diu que és allò que es considera normal pel que està fora de la norma. Anomeno alguns mites dels més significatius que alguns ja els ha comentat la Inés.
La parella heterosexual és la natural i universal, no té en compte altres cultures i serà una font de conflicte pels que se'n surtin de la norma. Ha de ser exclusiva, només es pot estar enamorat o enamorada d'una sola persona i desitjar-la només amb una, que és l'escollida. Els gelos són mostres d'amor i fins i tot un requisit. Hi ha una confusió entre l'amor i l'enamorament, sent l'enamorament un estat transitori i l'amor un procés. I després hi ha un mite, que encara que no es defineixi com a tal, però que considerem el més cruel, que és que es pot estimar a qui et maltracta i es pot maltractar a la persona que s'estima. Si la construcció de l'amor romàntic és d'ordre social, polític i econòmic, seguint a la sociòloga feminista Eva Illouz, es pot considerar que enamorar-se també funciona des del mateix model. Ens enamorem basant-nos en els paradigmes proporcionats per la cultura dins del procés de socialització. Però hi ha una creença social que en els sentiments amorosos són només d'ordre social, d'ordre íntim i exclusiu, i no estan influïts per factors socioculturals. En l'etapa de la postmodernitat, amb l'aparició de noves estratègies amoroses, de models alternatius al model hegemònic, s'està obrint un marc de sortida a la pressió social, relacions en les quals s'intenta actuar des d'una sexualitat més lliure, separant sovint, entre altres models, el desig sexual de l'amor com a condició necessària dins del model normatiu. La coexistència en l'actualitat de models sexoafectius alternatius amb altres més normatius, allò que ha dit Marcela Lagarde, que ha dit Inés de les relacions sincrètiques, i també de models en transició, es produeixen contradiccions subjectives i intersubjectives respecte als ideals, ja que sostenir la contradicció i la pressió social suposa un gran esforç psicològic i emocional. La pervivència dels mites a través de tots els canals de representació, la televisió, les sèries, els anuncis, és una font generadora de grans contradiccions internes entre la raó i l'emoció, entre el pensament i el sentiment. Però tampoc les dones són acrítiques en aquest model. Saben el que representen, però sovint comenten: sé el que és, sento, però sento el que sento, ja ho sé, però no puc deixar de sentir aquest sentiment que no m'agrada. Gelos, por, desconfiança. La construcció de la identitat de la subjectivitat femenina es configura preferentment des del sentit de pertinença, ser filla bé, ser mare bé, ser dona o parella bé, i la seva adscripció al poder dels afectes, de manera que va construint la seva identitat a través de les seves relacions íntimes, focalitzant-se en atendre les necessitats dels altres, com garantia del seu amor. En la construcció de la identitat de les dones, l'amor apareix com a meta prioritària d'èxit personal, la més gran font de gratificació, ser exitosa en l'àmbit privat, fomentant el que es fa a l'esfera afectiva. Una gran majoria de dones organitza la seva vida a partir d'aquest vincle suprem i subordina la resta. L'amor romàntic és un element que simbòlica i efectivament ubica les dones en una posició subordinada a través de la dependència, el sacrifici i l'entrega a l'altre, i a través també de l'adaptació als desitjos d'aquest altre, facilitant-li la vida desatenent els desitjos propis. Diu l'escriptora argentina Tamara Tannenbaum en el seu llibre Al final de l'amor: sostenir una parella suposa un gran esforç. Per què, es pregunta, per què costa tant? I contesta: perquè es tracta de ser estimada o almenys semblar-ho, perquè és la mesura de l'estat social. Per a moltes dones, estar sense parella és un estat de mancança, encara que no estigui justificat a la realitat, ja que moltes dones confessen haver passat moments feliços i fins i tot més feliços en altres contextos, amistats, col·legues, companyes. En la situació clínica, per mirar la representació psíquica dels mites, el primer que observo quan treballo és
en general, després m'afegeixo als mites, no? En general, què observo? El grau d'autonomia afectiva, el nivell de dependència i independència, el sentit d'agència, és a dir, en el sentit de la consciència subjectiva, de la capacitat de posar en exercici la llibertat de ser i fer segons la pròpia voluntat. I, per últim, els projectes vitals propis, si aquests hi són o no hi són. Observar d'entrada, observar el malestar, en el malestar, el lloc que ocupa l'amor romàntic. O sigui, l'amor romàntic ocupa un espai, però hem de veure quin espai ocupa en el malestar. Partim de que l'amor és el centre organitzador i regulador de la vida de les dones, es tracta d'explorar l'espai mental i la intensitat que aquest sentiment ocupa. Si està en el centre de la vida, encara que sigui per efectes d'aquesta normativitat social, és a dir, la pressió, el que toca, o si coincideix amb, i també si coincideix amb la pressió interna, és a dir, el propi convenciment. Quan les dues pressions conflueixen, l'externa i la interna, es produeix un gran estrès mental i físic. Si els projectes de futur estan prioritàriament condicionats per l'existència o no d'un vincle amorós i si hi ha projectes més enllà d'aquesta realitat vincular. Ara anem a mirar una mica els mites, els que ja ha comentat l'Inés, la fusió, la complementarietat, l'equivalència, la possessió, la gelosia, l'amor com a anhel i com a meta, i també parlarem del que és l'excés d'empatia, no? Que suposa l'autoanulació. L'amor fusió, que és com un dels mites en els que es veu molt més fort, no? Com funciona l'amor romàntic, no? El vincle fusional parteix del model d'amor maternal, també idealitzat i romantitzat per la fusió originària mare-infant. Mare-infant, podríem dir cuidadors primers, del que sí s'espera que sempre sigui incondicional, model del qual la cultura patriarcal s'encarrega d'ensalçar-lo com omnipotent. La concepció de la parella com un tot indivisible, en el que dues parts de la parella sumen un tot integrat, sense fissures, on no hi ha espai per la individualitat. La por a la diferenciació pel que pot representar de separació i distanciament afectiu. Mostrar la diferència dintre de la relació en el pensar, sentir i actuar segons la pròpia individualitat apareix sovint com una amenaça de pèrdua dins de la relació. Algú s'allunya, per tant, aquí hi ha un perill. Seguint a Clara Coria, diu, aquesta equació de la mitja taronja, 1 més 1, no fan 2, sinó que fan 1, algú desapareix, la dona. Queda diluïda en l'altra, en la dificultat de sentir, pensar-se i en dificultat de trobar desitjos i necessitats propis si no són en funció de l'altra. Queda invisibles dins de la relació, en aquest model de fusió. Algunes pacients, quan venen a consulta, pregunten per les seves parelles si tenen problemes, si estan preocupats, i sovint parlen en plural. Nosaltres fem, nosaltres som, nosaltres pensem, no? I la pregunta pròpia és la de i tu què vols, i tu què en penses, penses el mateix, vols el mateix? En la polaritat dels estereotips de gènere, la dependència i la vulnerabilitat, per oposició a la suposada fortalesa i independència masculina, són el substrat estereotipat associats a la dona, encara que no es correspongui a la realitat, perquè moltes vegades observem que no és així. Però l'opció de la fusió, de ser dos units en cos i ment, travessats per un sentiment tan poderós, proporciona una fantasia de seguretat total. Fusionats, res pot passar. Separats, la inseguretat, la por, els conflictes amb la pròpia identitat, qui sóc, què vull. Hi ha una relació directa entre el mite de la fusió i la violència. Per una banda, la fusió nega les diferències i les relacions de poder. I és des d'aquí on pot aparèixer la violència. Quan més rígid ets el vincle fusional com a organitzador,
del funcionament de la parella, més probabilitats hi ha de l'aparició de la violència com a element del sistema per mantenir el vincle. Amenaces com, si fas això, a mi ja no hi comptis, ja pots marxar quan vulguis, però recorda que amb mi no te'n sortiràs. Sense mi no tindràs res. Si et quedes amb mi, ho tindràs. Per exemple, situacions molt més simples, no? Com que dones que en algun moment puntual dintre de la seva relació prenen iniciatives pròpies, posen en risc el vincle fusionat. La impossibilitat de sostenir la individualitat per part de l'altre per portar aquest altre a la que actuï amb violència. Això ho observem en els cicles de la violència, en les fases de tensió, agressió i reconciliació. Tenim el mite de la complementarietat. Algo d'això també ha parlat també la Inés. La consecució de l'amor com completud del ser. La complementarietat en les dones resideix des del dèficit. Sempre falten coses. Fora de la parella, la incompletud. Sense la parella, falta una part del projecte vital. La complementarietat i la fusió són els trets més característics d'aquest mite d'amor romàntic. Impliquen una entrega incondicional i un gran sacrifici, el que suposa també l'alienació personal. Aquesta entrega i sacrifici, a vegades no desitjat, sovint genera agressivitat reprimida, ressentiment i irritabilitat. Davant del ressentiment, els comentaris. Jo li vaig donar tot, el meu temps, el meu amor. Vaig renunciar a una proposta interessant, a un projecte. Això suposa un gran perjudici per la salut, amb angoixa i somatitzacions. Ara us posaré unes reflexions que parteixen d'un llibre d'una psicoanalista feminista que es diu Los lazos de la Jessica Benjamin, que parla de Los lazos de l'amor, que és un llibre ja de fa uns anys, però que s'ha convertit en un llibre de referència per moltes terapeutes. No? L'amor va en contra de l'alteritat i de la trobada intersubjectiva amb l'altre. L'amor romàntic, d'aquesta manera. No? L'amor romàntic no contempla els conceptes d'alteritat, de reconeixement de l'altre, de reciprocitat i de mutualitat. És necessari el reconeixement mutu per a una intersubjectivitat real. Reconèixer l'altre com una persona separada, similar però diferent, d'igual valor, en una relació d'equitat. Ets algú amb qui tinc una connexió, però que és tan important com la teva existència, independent. Reconec que ets real, no producte de la meva fantasia. La importància del concepte de reciprocitat en oposició al de complementarietat. L'altre no m'ha de complementar, ni l'altre té el que em falta. Cadascú té coses que l'altre pot tenir o no, que la completud parteix d'una mateixa. En la mutualitat implica el concepte de reconeixement en el que hi ha un equilibri entre el reconeixement mutu i l'afirmació de mi mateixa. Sé qui ets, què penses, què sents, però jo sóc jo. És a dir, estar amb, co-crear, col·laborar, co-sentir en un intercanvi d'influències. I així és com es pot regular l'atenció. Tenim també un mite que potser està expressat d'una altra manera, que és la recerca de l'amor com un anhel i una finalitat en si mateixa. Quan s'incorpora que l'amor és la font màxima de felicitat, es genera una motivació interna per tal de regular l'afectivitat i la realització personal. Focalitzar la vida i els desitjos en la recerca d'aquest amor funciona com un mecanisme autorregulador entre l'equilibri personal i l'acceptació social. Per exemple, quan ens parlen o parlem, no, preguntem per algú i diuen, bueno, que estava sol, que havia tingut una ruptura, diu, ara ja ha refet la seva vida, té una nova parella, està amb una altra persona. És lo desitjable. En la recerca d'aquest amor com a finalitat en si mateix, també observem conductes obsessives generadores de gran sofriment. La percepció d'estar en falta pot conduir a la recerca compulsiva d'aquest ideal.
De vegades, aquesta recerca pot significar un antídot a la soledat i al buit. En la idealització romàntica associada al malestar, anem a veure com els mites constitueixen una realitat utòpica que xoca amb la realitat quotidiana. Com deia Clara Coria, el amor no és com nos contaron. O sigui, cada dia ens adonem de que la realitat no representa. La parella és tot. La parella ha de colmar les meves necessitats. Ha de ser el meu millor amic, el millor amant, el millor confident. Ara les expectatives van en aquesta línia. Dones que en consulta no et parlen d'un home en concret, sinó de la imatge que s'han fet d'ells mateixos. Conseqüències, la queixa i la insatisfacció permanent. La fantasia de que aquest amor que tinc, que és insatisfactori, perquè no és com jo m'esperava, que ens transformi en l'ideal que m'he creat, en l'espera d'un canvi. Un canvi que no es produirà mai, perquè aquest amor, aquest objecte d'amor, ja era així des d'un principi. Això ho confessen també en sessions. Però també hi ha la fantasia de que aquest amor existeix en algun lloc. En algun lloc ha d'estar, perquè alguns el tenen. Jo no l'he trobat, però aquest existeix. Són dones enamorades de l'amor, de la idea de l'amor. Hi ha una confusió també de vegades entre el desig i la necessitat. En consulta, realment, preguntem, realment desitges aquesta relació de la que em parles o una relació? Per què? Per a què? O és que la necessites? Potser la necessites perquè ompli un buit o repari alguna mancança? Aquesta confusió també es dona amb el desig sexual. El desig sexual femení sovint es reactiva a través del desig de l'altre. Sabem que les dones són actives sexualment també, però podem preguntar, desitjo aquest subjecte o és el desig de l'altre que em reactiva el meu desig? Sovint la necessitat de ser desitjada es sobreposa al propi desig. Ser vistes, ser mirades. El desig de l'altre com motor per desitjar. Bueno, aquí tenim un dels mites més potents, que és la possessió, el control i la gelosia per part de l'altre. No? El que tenim és que això funciona perquè s'ha erotitzat la desigualtat. És a dir, que aquests sentiments estan socialment representats per conductes pròpies de l'estil d'apropament, de seducció i de relació des de la desigualtat. S'erotitza la discriminació, la inseguretat, la incertesa, l'alienació personal, la violència en la seducció, el sentit de propietat i el control de l'altre. Això ho veiem en les pel·lícules, en sèries, tant si són d'adolescents com si són de persones adultes. I també en les lletres de les cançons. Us posaré un exemple de cantants que no, precisament no soc de les que més escolto, però que les he trobat molt significatives. No? Amaral diu en una cançó, sin ti no soy nada. No? Malú, en una cançó que es diu Toda, diu, te abriré les puertas de l'alma de part en part, dispuesta a fer tu voluntat. I no parlem dels boleros. Els boleros poden tenir una música preciosa, però les lletres tenen bastant de, que fan de pensar. L'objecte d'amor, en aquest cas els gelos, pot ser generador i font d'inseguretats per part de la parella i es manifesta en forma de control i gelosia, potencials generadors de conductes abusives. La gelosia es pot manifestar de formes diverses, però en totes elles es troba el domini excessiu de l'altre. Comportaments opressius, privació de llibertat, aïllament, control i violència, sota el paraigües d'un amor apassionat i fins i tot d'aquesta falsa protecció, és a dir, d'aquesta infantilització de les dones. Ho faig per tu, per protegir-te. És a dir, que es dona una infantilització per les dues bandes. No? L'home infantilitza a la dona amb aquesta falsa sobreprotecció, que igual no necessita, i la dona el cuida com una criatura perquè sembla que també ho necessita. Les dones poden justificar en uns moments inicials de la relació com signes d'amor a aquests gelos. Et controlo i et vigilo perquè t'estimo. Però es produeix una dissonància cognitiva. M'estima però em fa mal. Em queixo de la relació però és que me l'estimo. I ell també, que em controla però diu que m'estima.
hi ha una gran confusió. M'estima, però alhora sento asfíxia i claustrofòbia, que pot conduir a la paralització. Bueno, també tenim aquí la responsabilitat de la cura, que podríem parlar de l'excés d'empatia, una malentesa empatia, no? L'empatia és un valor necessari en la interacció afectiva, però sota aquest model vincular es manifesta en una responsabilitat de la cura majoritària a les dones, conseqüència de la romantització d'aquest amor matern. En molts casos es tracta de la hipertròfia de la cura, que es dona en un excés d'empatia. En paraules de la psicoanalista feminista Lola López Mondéjar, parla de l'excés d'empatia, per efectes d'un superjo femení que és molt sever i inculpador. Davant de cada variació del vincle afectiu, les parelles passen per moments, apareix sovint l'autoinculpació, que s'interpreta com falles en la pròpia identitat. Atendre sense límits als altres per imperatiu de gènere i desatendre els propis provocats per la sobrecàrrega física i emocional, que a sobre no és reconeguda, ni social ni de vegades dins del marc de la relació. És el que s'espera, això ho hem vist a la pandèmia, no? És el que em toca, diuen, no hi ha una altra opció. Si no ho faig jo, la gran dificultat de manifestar la distribució igualitària de les cures. Tenir cura de l'emocional, tenir cura de l'estat emocional de l'altre de protegir la seva autoestima i la seva fragilitat i també la seva imatge pública. Això ho hem fet moltes vegades les dones. No expressar una opinió o un major coneixement per no deixar en mal lloc a la parella. Dones que arriben a consulta per preguntar com poden ajudar el seu company que estan deprimits i estressats sense ser conscients de la seva sobrecàrrega emocional. Tenim dret a no cuidar? Es pregunta la Lola López Mondéjar. Podem? Tenim dret a aquest dret? També apareix posteriorment la inculpació per aquesta autopostergació de la que parlava també Clara Coria. Si tornés enrere, no faria tot allò que vaig fer. Està, ara per acabar, diríem, està l'amor romàntic en crisi o en declivi? Podríem pensar. La regressió en l'actualitat, en el comportament sexoafectiu en noies joves, i no tan joves, fa pensar en el reforçament social, cultural del model utilitzant estratègies de reforçament. La utilització de les aplicacions online per trobar-se, no estic en contra d'elles, sí, depèn de l'ús que es faci, però no sempre són un model alliberador per als contactes, perquè siguin contactes reals i positius. En moltes pacients joves, el plantejament inicial pot ser d'un divertimento, sense expectatives, una mena de motivació d'aquesta agència sexual, depèn de la iniciativa. Però després es pot convertir en un recurs de recerca compulsiu degut a les successives frustracions produint un cercle d'angoixa. En un mercat emocional on es busquen parelles amb les millors prestacions, com diu Eva Iluz en el seu llibre Per què duele l'amor?, parla de l'amor com a objecte de consum, acord amb el capitalisme. La manca de compromís, la competitivitat i la frustració després de contactes consecutius o simultanis van associats amb conductes obsessives en aquesta línia. Moltes vegades les noies et pregunten estic pendent de la trucada, no m'arriba, si està en línia, no està en línia, i elles mateixes es justifiquen. No, si jo tampoc vull res seriós, no? Però hi ha una gran urgència en definir aquest tipus de relació. Que ho pregunten en teràpia, però també li pregunten aquests contactes. Tu i jo què som? Som follamics? Som parella? Som amics? Hi ha una necessitat i una urgència en definir la relació, quan encara no s'ha creat cap vincle per sortir corrents cap a una altra recerca. Què proposem amb una psicoteràpia en perspectiva de gènere? En general, ara que parlem de l'amor, però en general. Així com diem en general que el que intentem en psicoteràpia és fer conscient el nostre conflicte, en aquest cas hauríem de fer referència que hi ha la consciència individual, no?, d'aquest conflicte intern,
del cas, de la raó que sigui, el malestar individual, que s'ha de fer conscient, però també la coincidència representada per les pressions de la pròpia estructura social. És a dir, que sense perdre de vista a cada dona en la seva singularitat, mostrar-li l'estructura que ho sosté per tal d'evitar un excés de patologització. Quines conclusions podríem treure? Doncs una mica en la línia que diu Maria Alice Esteban, que és treure l'amor romàntic al centre de la vida, diversificar els efectes, però en el nostre cas, quan parlem de l'amor, s'ha de fer un dol. S'ha de poder fer un dol d'un amor que no existeix per poder obrir aquestes relacions socioafectives cap a altres valors, cap a altres continguts que siguin més saludables per la salut mental i per la salut també física. Moltes gràcies per la vostra atenció. A veure, un moment. Ara, moltes gràcies, Maria. Estava dient que ara estava parlant i he vist que no tenia el so. Moltes gràcies a Inés, Maria. Ha estat unes ponències molt interessants. Que suposo que bueno, vull dir que podem ja començar a debatre. No sé si ja n'hi ha paraules. Em sembla que s'encarregava... Sí. Teu? Sí, de moment només tenim una petita pregunta en quant a la presentació de la Inés. Hi ha un assistent que no li ha donat temps de veure els llibres. No sé si amb això, Inés, tens suficient informació com per donar resposta. Gràcies. Si quieres lo comparto de nuevo la pantalla y la pongo un segundito. Claro, perfecto, gracias. Pero no soy capaz. A ver. Bueno, si subo de acá. A ver, te sale la bibliografía. La persona que a lo millor li interessa pot fer una foto, una no? Foto, no? Sí. Una foto pot ser, no? Passo a l'altra. Perquè així serà més pràctic, no? Sí. Bueno, y si hubiera interés por cualquier cosa, también nos pueden hacer llegar, si necesitan algún tipo de información, a la sección, y desde la sección podríamos responder con algún mail. Si alguna persona está muy interesada en algún libro en concreto, porque además tenemos más que no han aparecido, y que son muy potentes también. Exacto, comenta que ya lo tiene. Muchísimas gracias. Pues esperamos vuestras preguntas, vuestros comentarios. Creo que ha sido dos, no sé, potser tenim temps de pensar de tot l'impacte de la informació que s'hem donat. Que pensàvem, i ara jo, si se m'acut també una cosa, en que a vegades també, quan jo comentava al principi, no, de la presentació, aquesta necessitat de professionals de tenir una escolta, no, i una mirada oberta, no, i obrir les nostres formes de treballar, jo pensava que a vegades també a la consulta, no, i ara també estava pensant que he marcat, no, marquem, quan parlem d'amor romàntic, no, parlem, us entrem molt, no, a tot aquest patiment, no, no, com els mites, no, queden incorporats amb les dones, no? Però vull dir, potser sí que faltaria investigació, no, o posar també l'escolta en l'altra part, no, en l'altra part de la parella, no, l'altra part de la parella, sigui heterosexual, sigui homosexual, no? Vull dir, que clar, si se genera aquesta desigualtat, no, entre aquest element bàsic, no, que deien de uno más uno, no, no és uno, si uno más uno és dos, no, clar, això...
com l'altre també ho està visquent, no? Com la part de l'altra part que està ja, com deia la Clara Corea, no? Com a còmplice, no? També a la vegada també està prisioner, no? També des d'aquesta pobresa, no? Vull dir que a vegades, no? Perquè clar, si això ho mirem o des d'aquesta mirada heterosexual, clar, nosaltres estem d'alguna forma també caient en la normativa, no? Perquè aleshores aquest element de l'amor romàntic, no? Quan s'estableix en una relació no? de dones o d'homes, no? Vull dir, com l'altra part, no? També està visquent aquest tema, no? Des de l'altre costat, no? Estava jo pensant ara com bueno, que ho he pensat altres vegades també, no? Vull dir, quan... Claro, a mi el que m'hacía pensar a lo mejor un poco, María Jesús, no sé, es que la relación la podemos trasladar también, que no sea solamente a lo mejor heterosexual, aunque son heteronormativas, ¿no? Según el amor romántico, pero sobre todo la relación de poder y no nos llega habitualmente el que tiene más privilegio. Uh-huh. Bueno, no sé, a veces queda un poco desfigurado también, ¿no? Porque a veces pueden haber hombres que vienen con otra problemática y a veces no escuchamos qué está pasando ahí también en ese formato, ¿no? En ese formato de relación. No pensaba, ¿eh? Porque pienso de que también faltaría como en esa profundidad también, ¿no? De que en la otra parte hay el poder, pero el poder es como que todo de alguna forma amor romántico, o sea, que no hay tanta percepción, ¿no? No tenemos tanta información, ¿no? O dentro de la consulta o dentro del entorno de qué pasa en los otros modelos de relaciones de pareja, ¿no? Como ese poder, ¿no? Como de alguna forma lo están viviendo, ¿no? Porque a lo mejor también, claro, también pensamos que eso que pasa desde las parejas heterosexuales también lo trasladamos a las parejas homosexuales y a lo mejor, bueno, probablemente desde esos elementos de cambios, ¿no? También pueden haber otras formas de cómo lo están viviendo, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que esto que comentaba de los diferentes momentos históricos de las relaciones, ¿no? También, no sé, pensaba que a veces faltaría también bibliografía sobre otras formas también de cómo se está viviendo ese poder, ¿no? Y esa posesión, ¿no? Uh-huh. Pues, si no es como si se transmitiera, no sé, pensaba que faltaba bueno, mejor investigación. Por experiencias que tal, bueno, en la consulta sobre todo, de parejas homosexuales, ¿no? Ellos y ellas, bueno, pueden dar la sensación, ¿no? Y a veces, ¿no? De unos modelos nuevos también como más consensuados, ¿no? Lo que no es inevitable totalmente es que las relaciones de poder también se den de alguna manera u otra y que la posesión, ¿no? Hacia al otro miembro de la pareja se produzca igual, ¿no? Y incluso también en algunas personas que mantienen relaciones poliamorosas, con ese gran sufrimiento también a veces y ese esfuerzo titánico por salir de ese modelo, también las contradicciones internas, porque es esto que a veces te dicen, si yo no quiero ser posesiva o posesivo, yo no quiero controlar a la otra persona, yo no quiero tener celos, nos movemos en una relación de confianza en la que nos explicamos todo. Si hay relaciones, dijéramos, paralelas, que en la mayoría son, dijéramos, dijéramos que son diferentes, ¿no? En la que los afectos son diferentes, la mayoría puede haber una pareja central que es la que es permanente, pero luego hay otras relaciones en las que se saben, no se ocultan para nada, pero cuando estas relaciones pueden ser más allá de lo amistoso, por la cuestión que sean, empiezan a producir una gran inseguridad y un gran temor a la pérdida. Y claro, plantearse también estos nuevos modelos es un gran reto, pero que para nada es fácil. Para no, nada no, es no, fácil. No. Porque sí, si no es fácil para los modelos normativos, es decir, que salir de la norma es un reto importantísimo, importantísimo también. Sí, sí, sí. Una transgresión, dijéramos que el modelo en las otras opciones sexuales. Claro, ese es el modelo imperativo, es como un modelo universal. Tampoco no hay otros modelos referentes que de alguna forma puedan manejarse, ¿no? Y entonces también pensaba que se reproduce ese modelo porque no hay otro, ¿no? El tema es cómo de alguna forma
se está transitando también probablemente en otros modelos, ¿no? Como en ese modelo que, como comentamos, como habíamos comentado otras veces, se produciría cuando se genera esto que comentabas de la pareja abierta, ¿no? Como otra vez, como tránsito de otro tipo de modelo en que no haya ese elemento. Pero eso también es doloroso, ¿no? Quiero decir. Sí, yo creo que eso también conllevaría, sobre todo, el erradicar la jerarquización, ¿no?, de las relaciones. Siempre que haya, que la pareja sea como la relación interpersonal que es más importante en comparación con el resto de las relaciones interpersonales que puedas llegar a tener, y en todos los momentos de tu vida, bueno, ahí también se basa, ¿no?, un poco en el amor romántico, en que hay una persona que es como la central, ¿no?, en cuanto a relaciones. Y en las relaciones abiertas entiendo que pasa eso también. Si hay una relación central, siempre ya hay una relación jerárquica también. Entonces, es muy complicado, ¿no?, diversificar también el poder de los afectos, ¿no? No, que el tema es de una enorme complejidad, porque está muy, como muy atrapado y muy enraizado, ¿no?, en cantidad de mensajes continuos que de alguna forma eso se ha incorporado, ¿no? Teo, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos algunas pregunta. Intervenciones por el Venga. Chat. La primera es, a mí me gustaría saber sobre, vuestra opinión sobre el amor romántico en las relaciones de personas LGTBI. Muchas gracias. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que realmente el modelo universal, ¿no?, sería ese del amor romántico, que se está modificando y se está poniendo en cuestionamiento. Pero claro, es que queda absorbido por todos los niveles, ¿no? No sé, ¿qué pensáis vosotras? Bueno, que era un poco lo que hablábamos ya también antes, ¿no?, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, siempre que haya relaciones de poder, da igual, ¿no?, entre las personas. Siempre que haya un sujeto, un objeto, ¿no?, y no haya esa mutualidad, ¿no?, de la que hablaba María también y que plantea la Jessica Benjamin, ¿no?, pues da igual, ¿no?, el colectivo en el que se dé. Sí. Exactamente. La diferencia, más allá de las opciones sexuales que pueda tener la relación de pareja, evidentemente, si está desde un funcionamiento jerárquico de poder, están reproduciendo el mismo sistema de amor romántico. Moltes gràcies. Tenim una altra intervenció que diu: quan una persona va encadenant parelles i veus com clarament ocorre per aquesta influència de l'amor romàntic, de quina manera pots fer-la veure aquesta influència i com pots treballar amb aquest fenomen quan no hi ha consciència, més enllà del raonament? Gràcies. No sé, Inés. No. Bueno, doncs de la mateixa manera que quan fem unes coses i ens costa, doncs, adonar-nos de que les repetim i les repetim, que és el que acostumem a fer els seres humans, que repetim i fins que no arribem una mica a l'arrel de tot això. Clar, és veritat que tot això que estem parlant té que veure amb tot aquests mites que estan incorporats també en el nostre psiquisme. I després també, a part d'això, també és veure aquesta persona amb la seva singularitat, no?, com ha incorporat certes coses també a nivell familiar, com li han anat els seus primers vincles, vull dir, tot això també s'ha de poder veure. I després treballar, és que treballar amb elles com treballar amb aquestes persones, com treballar en qualsevol temàtica, no? Veure aquests enganxes, sí, les dependències, no?, com es vincula amb altres persones, aquests projectes propis que surtin una mica més d'això, no? És la feina que s'ha de fer d'una manera constant, no?, constant i, bueno, amb temps, clar. I també pensava, no?, que també una forma de consciència és prendre consciència del que està sentint, però també relacionar-lo, no?, que tot això té que veure amb aquesta construcció social que estem dient, no?, i que vegi el model de que el seu patiment té aquest sentit també, no?, vull dir que no és que és des de la seva subjectivitat, però també d'alguna forma està enquadrat des d'aquesta construcció social que dèiem de l'amor, no? Clar, perquè això també pot ser molt alliberador, no? Quan les persones et parlen d'això, és com quan et parlen que estan patint violència, és també poder escoltar des d'aquesta mirada, poder dir, bueno, això que et passa a tu és una cosa molt concreta i la vius només tu, però pensa que això no és l'única, que això
és l'estructura que sosté el món, no? El món patriarcal, que coneixem, no? I per tant, això pot ser una mica alliberador, perquè no s'acabin com inculpant. Jo, com és possible que jo no pugui fer això, jo que sóc una persona intel·ligent, que tinc recursos, no? És també situar-la en un context social que és l'estructura, que això és el paraigües que està allà, no? I això pot ser també molt tranquil·litzador. I després, bueno, anar veient, no? Moltes gràcies. Tenim una altra pregunta. Comenta, podríem dir que l'amor romàntic és el niu de l'acceptació de la relació de dependència en la parella i com a derivada moltes vegades acaba en maltractament. Penseu que només és una qüestió de la relació de parella o s'extén cap a altres àmbits? Com educar des de les escoles? Gràcies. Suposo que Maria... Sí. Inés, podeu contestar perquè aquesta pregunta engloba molt coses que vosaltres ja heu explicat, no? De com se genera la relació des d'aquest respecte, des d'aquesta acceptació de l'altre. Claro, primero sobre todo tener en cuenta lo del tema de las relaciones de poder, ¿no? Y también si es desde la educación se puede hacer un trabajo inmenso, ¿no? Desde esta parte del nombrar, de contar, ¿no? Porque el aprendizaje funciona así, ¿no? En el cuéntamelo otra vez, ¿no? Entonces el poder contarlo otra vez y poderlo contarlo otra vez desde otra mirada y poder empezar a diversificar las miradas, ¿no? Poder abrir, ¿no? la perspectiva. Sí, la educació és importantíssima, però no hem de perdre de vista que tot el que es fomenta fora allà del que és l'escola i l'educació i els llocs de formació és que està tot contaminat per aquests valors, no? O sigui, si parlem de sèries juvenils, doncs és que fins i tot sèries que aparentment sembla que siguin més obertes, més igualitàries, sempre apareix en la majoria, almenys de les que jo conec, que no les he vist totes, però sempre apareix un protagonista que és un noi. Un noi que pensa, que reflexiona sobre la seva vida i que el que li passen coses importants. I després hi ha les noies que pateixen perquè aquest no em fa cas, estic enamorada d'aquest i no... O sigui, estan més preocupades per aquesta cosa de que m'estima o no m'estima, no? I els altres representen les persones en acció, en acció que fan coses per si mateixos, no? I que estan molt reconegudes i molt valorades, no? Clar, entre això i els models també de com es relacionen, de com es representen el model masculí, el model femení, els models de seducció, no? Els models de seducció a les pel·lícules no han canviat gaire. Hi ha algú que pren una iniciativa, de vegades, a la part masculina, això no vol dir que les dones també ho facin, però la valoració que es fa dintre de la imatge ja t'està dient moltes coses. O sigui, hi ha un missatge subliminal dintre de les coses que veiem. Per tant, clar, si pensem en aquesta regressió que està veient en la gent molt jove dels instituts, en quant a la violència, en quant a la submissió de les noies als desitjos de l'altre, perquè si no fa sexe amb mi ho farà amb un altre, que a més no vol fer servir el preservatiu perquè no li agrada. Vull dir que hem de pensar que l'educació sexual i afectiva és molt important, però que hi ha feina a fer també amb tota la representació cultural i social que hi ha a l'entorn. I pensava també de la importància, això que deia al principi, de la moderació, de que aquells professionals, no? Jo deia, referia als professionals de la psicologia, però també de la pedagogia i també des d'altres àmbits professionals que també puguin tindre aquest canvi de mirada, no? Que puguin incorporar, que puguin aprendre des de la perspectiva de gènere i aleshores també, no? Des d'aquesta responsabilitat dels professionals en diferents llocs en què puguin estar, que també puguin donar la possibilitat de mostrar també una altra forma d'estar, no? Una altra forma de relació. Penso que això també seria una mica el que preguntava la companya, no? De què es pot fer, no? I pot ser, no? Que el professional també pugui incorporar aquesta mirada i mostrar una altra forma de poder estar en la relació. Moltes gràcies a totes tres.
Tenemos otra intervención, nos comentan por el chat, ¿cómo podríamos desarrollar vínculos sanos con mayor compromiso? Tengo la sensación de que ahora las relaciones son más líquidas también y quizá es porque si nosotras tenemos proyecto propio, entonces no duran tanto. Entonces la asistente también hace un comentario. Me gustaría saber si perciben esta mayor liquidez las ponentes y si podría ser que lo achacan a esto, que ahora somos más conscientes. Gracias. Bueno, Inés. No, dale. Estaba ocurriendo algo que me dijo una vez un colega y que realmente lo vemos, ¿no? Que es que estamos en una sociedad desde hace tiempo, ¿no? Que en la que lo que impera es la individualidad, a ver si lo recuerdo bien, la individualidad, la velocidad y la falta de vínculos, es decir, la liquidez en las relaciones, porque todo tiene que ser muy rápido entonces, y urgente, ¿no? Entonces, como hay tantos estímulos, pues allí donde hay un match, pues ya está, que en el match, ya no solo en el match, voy a otra cosa. Es decir, que con esta grandísima individualismo, ¿no? Que es... que es lo que proporciona también una sociedad como la que estamos viviendo, ¿no? La velocidad, que todo tiene que ser muy rápido, lo quiero ya y ahora, si no es esto, voy a lo otro. Y también esta falta de compromiso, que es la de, pues si no es esto, es otra cosa, ¿no? Y claro, evidentemente que se pueden tener relaciones con más o menos compromiso, es una cosa absolutamente libre. Y bueno, yo con esta persona solo quiero tener sexo y verlo de vez en cuando, con esta persona quiero ser amiga para ir a algún sitio, ¿no? Pero se está dando, eso es verdad, esto, ¿no? Que es lo que también hablaba esta autora, la socióloga Eva Iluz, ¿no? De que esta falta de compromiso, ¿no? Forma parte de esta sociedad líquida, ¿no? Y claro, esto lo que nos puede ir afectando también en una sociedad cada vez más insegura, porque los vínculos, si no se fortalecen, no se puede seguir adelante con las dificultades de la vida. Es decir, que tiene que haber algunos vínculos que sean suficientemente sólidos, los que sean. Si no se tiene pareja, es una opción, y si no, otros vínculos, las amistades, la familia, colegas. Es decir, hay que poder tener vínculos porque si no, no nos sostenemos en la sociedad, no nos sostenemos. Lo que pasa es que lo que más se está promoviendo es la falta de vínculo. Esto de rey muerto, rey puesto es algo que pasa todos los días. Yo esto, bueno, añadiría simplemente una cosa, pero quizás también la superficialidad, ¿no? Por esa rapidez, la superficialidad de los vínculos, ¿no? Por un lado eso, y también a lo que ha hecho referencia María, ¿no? La mercantilización directamente de las personas, ¿no? Hemos capitalizado los cuerpos, mercantilizamos el amor también, y son estas relaciones que ahora me va bien y ahora me regala estas prestaciones, pero mañana quizás no. Y entonces tengo la posibilidad de ir cambiando, casi como cambiamos los muebles de casa por el IKEA, ¿no? Y al final se ha terminado convirtiendo un poco en las relaciones afectivo-sexuales en un poco eso. Y es fruto también de la sociedad neoliberalista, ¿no? Y capitalista en la que estamos, que al final terminamos haciendo como uso de los vínculos, ¿no? Que de hecho también termina siendo un malestar muy potente, porque terminamos haciendo uso de esa forma y también hacen uso de nosotros de esa forma. O sea, que es un malestar generalizado, pero que no nos paramos, ¿no? A hablar de ello. De hecho, no nos paramos porque hay prisa. O sea, es que no hay tiempo para profundizar en los vínculos. Yo pensaba que realmente esto que comentábamos al principio, ¿no? De que como las formaciones de amor, ¿no? Se forman a través, ¿no? De los imperativos sociales, culturales, económicos, ¿no? Esta forma de funcionar, aunque pudiera ser como un elemento casi de diferenciación o de oposición a lo que estábamos hablando antes de esos vínculos enganchados, ¿no? De que sería esa relación romántica. Claro, este modelo actual, ¿no? De este sistema económico político que estamos viviendo también está
poniendo una forma de cómo tiene que ser el amor en las relaciones afectivos sexuales, ¿no? Claro, eso también hace que pensar de qué forma también estamos en esta sensación como de marionetas, ¿no? Como desde un elemento de mucha incertidumbre, pero que a la vez ese mismo modelo sigue siendo de qué forma se sigue reproduciendo desde ese molde, ¿no? De ese elemento económico, desde ese momento cultural, ¿no? Que hay desde la inmediatez, ¿no? Desde ese elemento neoliberal, ¿no? Realmente es como así pensado un poco de susto, ¿no? Que parece como es una alternativa, pero en realidad es más de lo mismo, ¿no? De alguna manera, pero que estaríamos en ese tránsito tal vez, ¿no? Bueno, el hecho de que haya ese tránsito, que es que hay movimiento, ¿no? Sí, sí, eso es bueno. O nos vende la idea de que, como decía Inés, ¿no? Nos vende el amor como una cosa estática, ¿no? Esto es así y será siempre así, ¿no? Y claro, el hecho de que haya movimiento y que se cuestionen cosas y que se transite, ¿no? Transitar lleva su trabajo, pero me vale que se transite un poco para arriba y luego un poquito para atrás y se vaya avanzando, y eso da también una cierta esperanza, ¿no? Pero también es verdad resalto lo que decía María Jesús, ¿no? Que es muy importante cómo los y las profesionales que trabajamos con las personas podamos ampliar esta mirada, porque también es cierto que no siempre la profesión ha sido pionera en los cambios, en adquirir otras miradas, dijéramos, que salgan un poco del modelo en el que los profesionales nos hemos formado, ¿no? Es decir, que las cosas están como muy, muy, muy pensadas teóricamente y también trasladadas a la práctica. Pero la sociedad va cambiando y que hemos de poner la mirada en todo lo que está sucediendo, ¿no? Parejas de todo tipo, gente sola, con intereses sexuales diferentes, con identidades diferentes, y claro, esto igual todavía nos toca escuchar mucho y aprender, porque esto no lo hemos aprendido en ningún sitio, esto se aprende con la experiencia, y entonces, pues es por lo menos escuchar con el máximo respeto y aprender, para no devolver una mirada o una escucha entre comillas, un poco como de sorpresa culpabilizadora, sino vamos a ver qué pasa y a ver qué hacemos, ¿no? Desde esa humildad, ¿no? Es la humildad que debemos tener también como profesionales, ¿no? Muchas gracias. No sé si queréis comentar algo más o pasamos a otra pregunta. No, pasamos a la otra pregunta, sí, sí. Vale. Nos comenten per el xat de quina manera es podria treballar amb la part de poder d'aquestes relacions, sigui normativa o fora de la normativitat, sense que es vegi com un atac que es posaria en risc, entre cometes, al seu poder, ja que poder encobreix una creença de no poder és igual a mostrar la debilitat. Gràcies. Me daba la sensación, sí, como si el, no sé si lo he entendido bien, pero como si fuera una parte de la pareja la que quiere trabajar esto, ¿no? Y cómo trabajarlo para que la otra persona no se sienta agredida de alguna manera, ¿puede ser? Es que no sé si he entendido bien la pregunta. Nos comentan de qué manera se podría trabajar esta parte de poder de estas relaciones sin que se vea como un ataque hacia la persona, yo entiendo, que tiene el poder, ¿no? Porque quizá si tú le dices a esa persona, mira, pues tu poder no es correcto, entre comillas, o no es, ¿no? En esta situación igual pones en riesgo su idea de que entonces soy débil, ¿no? Gracias. Claro, pero volvemos a hablar, bueno, de algo que ha comentado María también, seguramente, bueno, es el ente cuidador de la pareja y seguramente el subordinado, ¿no? Según es este papel, el que viene a consulta y está preguntando por cómo trabajar a la otra persona, cuando es algo que debería darse de manera conjunta, porque evidentemente una relación de poder se ha de trabajar desde los dos lugares, sobre todo porque el objetivo final es una relación de mutualidad. Entonces, claro, si intentamos quitar los privilegios a una persona que los tiene y que los quiere seguir teniendo,
Sí, claro, es complicado. No sé cómo lo pensáis vosotros. Bueno, también cuando alguien, un miembro de la pareja ostenta ese poder, si realmente la conocemos porque viene a consulta, claro, tampoco le vamos a decir es que tú tienes el poder, ¿no? Pero también poder explorar qué significa ese poder para esa persona, ¿no? ¿Por qué quiere ostentarlo? ¿Qué hay detrás de ese poder? Si a lo mejor lo que hay es una gran vulnerabilidad, que puede haber una gran vulnerabilidad, una gran dependencia y un gran temor. Y claro, el ejercicio del poder puede dar mucha fuerza, pero detrás puede haber otras cosas, poder explorar las vulnerabilidades de esa otra persona, ¿no? Pero bueno, un poco como dice Inés, ¿no? Que claro, lo que no vas a es, o sea, no le vas a decir, tú aquí tienes la paella por el mango, pero sí cuestionar que eso es un estilo de poder y que, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve ese poder? ¿Es para sentirte mejor? Porque claro, a veces es como, ¿y eso para qué lo quieres? ¿Y de qué te sirve? ¿Te hace estar más tranquila, más tranquilo? En este caso, más tranquilo. Sí. Son los miedos, a veces son los miedos. Sí, también a mí me hacía pensar, a veces esto que he encontrado en consulta, ¿no? También, o también en la vida cotidiana, ¿no? También a veces el que tiene el poder, la otra persona sin darse cuenta también es como analizar y pensar también hasta qué punto hay una parte que le ha dejado este poder, ¿no? Quiero decir que también a veces en las relaciones, ¿no? Como que el otro impone el poder y la otra persona sin darse cuenta va dejándole que tenga este poder, ¿no? O sea, aquello que va cediendo terreno, ¿no? También es, bueno, la pregunta es interesante porque, claro, también la propia persona que plantea eso del poder que tiene el otro, hasta qué punto sin darse cuenta también le ha dado ese poder, ¿no? Y el otro también, ¿no? Ha cedido, ¿no? Para que esa persona también tenga poder, ¿no? En ese intercambio, ¿no? Que parte yo sin darme cuenta, ¿no? He cedido, he ido cediendo hasta que esta persona también tenga tanto poder, ¿no? Es complicado. Y de nuevo, yo creo que también es importante que consideremos el caso en concreto, las particularidades del caso y también las particularidades del contexto del que procede, ¿no? como hemos ido explicando. Muchas gracias. Tenemos otra intervención. Nos dicen, ¿cómo sería el reto de crear relaciones con mayor compromiso, pero igualitarias? Gracias. Bueno, es un reto, ya lo has definido, ¿no? Es un gran reto, ¿no? En primer lugar, generar compromiso requiere hacer vínculos. O sea, si no hay esa capacidad de hacer vínculos, ¿no? Ese interés en tener esa reciprocidad con otra persona. Esto se puede ir creando poco a poco, ese interés por la otra persona como alguien diferente que te interesa, ¿no? A partir de ese interés puede aparecer un vínculo poco a poco y, bueno, también sería importante ver con qué persona estamos hablando, ¿no? Porque igual esa dificultad de construir vínculos ya viene de inicio, ¿no? De su primera infancia. Entonces, claro, si es así, habrá que ver cómo han sido sus primeros vínculos con sus primeros cuidadores, su madre, su padre, en fin, las personas que hayan cuidado, si eso se ha producido y si no, ver cómo se puede construir vínculos poco a poco, ¿no? Bueno, un trabajo como otro, ¿no? Y más igualitarios también tendrá que ver en qué modelo, ¿no? Está situada esta persona, si predomina más toda esta parte más normativa, ¿no? O, bueno, es un trabajo también en singular, ¿no? De hecho, iba a comentar eso, María, ¿no? De entrada es como una responsabilidad hacer vínculo primero con uno mismo, ¿no? A querer profundizar en la propia vida, en las propias sensaciones, en de dónde te surgen las necesidades, los miedos,
Y primero de todo, para poder empezar a establecer a lo mejor relaciones pues, realmente más profundas, vínculos más potentes y también desde esa mutualidad, primero hay que realizar un compromiso con uno mismo. Yo estaría de acuerdo con vosotras, porque también sería también desde cómo cada quien, ¿no?, cómo nos vinculamos, ¿no? Y no solamente vincularnos, ¿no?, con nosotras mismas, sino también vincularnos con los demás, más allá que sea pareja o amistades, ¿no? Es decir, que es la capacidad de vincularse, ¿no? Porque si no, volvemos a centrar solo con la pareja, pero cómo me vinculo conmigo mismo y cómo me vinculo con las otras personas también de mi entorno, ¿no? Como también generar otras formas de vínculo, ¿no? Moltes gràcies. La següent pregunta ens comenten. Heu parlat de nombrar també, de quan diem lo sé, soy consciente, no lo comparto desde el pensamiento, pero siento esto, ¿qué hago? Quin caminet hi ha entre la raó, ideologia i la raó sentida? Com ho treballem? O com es curen segons quines creences que sabem que no ens fan bé, però que creiem que les desitgem o necessitem? Gràcies. Sí, Maria, que has... Sí, clar, tu comentes de que això, no?, d'aquesta contradicció en quan moltes dones poden dir, no?, si jo ja ho sé, no?, però no puc evitar sentir això, no?, aquesta contradicció entre la raó i l'emoció. D'alguna manera, això és el que ens va acompanyant tota la vida. O sigui, la raó, bueno, i menys mal que tinguem una raó que funcioni i que pugui, perquè, a veure, per funcionar la vida és molt important que, algo que la Victòria Sau també ho deia molt, el cap fred i el cor calent, no?, que és com el cap, si podem raonar amb les coses que ens passen, ja tenim un camí fet important, perquè de vegades la primera fase és aquesta. La segona, clar, sento el que sento, doncs, perquè en aquest moment no puc sentir una altra cosa, perquè estic atrapada amb aquestes contradiccions, no? Tu estàs comentant entre aquesta raó ideològica, potser, no? Bueno, la raó pot ser ideològica, clar, també. Pot ser ideològica, pot ser algo que tu penses que és així, no? Però, clar, el que sents és el que d'alguna manera s'ha de poder treballar més, no? El que sents, per què ho sents això, d'on surt aquest sentiment, no? Però és un camí que d'alguna manera transitem tothom, no? Que és el cap em diu una cosa i el cor em diu una altra, que és la contradicció, no? I ara també una mica regulant, no? La cosa no seria tant com desaparèixer, perquè això és molt difícil, no? Però anar regulant, no?, el que el cap et diu i el que el cor et diu, de manera que hi hagi un equilibri en què no s'estigui absolutament, doncs, en una situació insuportable, no? Perquè ser completament coherents amb les idees és molt difícil, per no dir que important. Clar, jo quan sento la gent dir que jo no soc coherent, no? Bueno, i qui és coherent al 100%? És impossible. No viuríem a la ciutat, no agafaríem mai un cotxe, no faríem res. Aleshores, és buscar aquest nivell de coherència màxima que es pugui i viure amb la contradicció sense autoculpabilitzar-se excessivament. O sigui, no, es fa el que es pot, no? A mí me gustaría añadir una pequeña cosita, pero creo que también es importante ver qué nivel de influencia puede estar teniendo la interpretación que hacemos a veces de lo que sentimos. Porque a veces la interpretación de lo que sentimos viene también regida por normas que hemos aprendido. Entonces, esto también sería un espacio a explorar. Más que nada porque a veces pensamos que sentimos y deseamos cosas diferentes, pero tenemos que ver de dónde procede cada cosa. Esto por un lado, pero totalmente de acuerdo también con toda esta parte de a veces tener pues incoherencias como la vida misma y deseos contradictorios. Esto también. Pero creo que es importante ver si están influenciadas las interpretaciones de las sensaciones que tenemos por algún tipo de,
bueno, d'aprendizatge, no?, externo. Moltes gràcies. La mateixa persona posteriorment comentava com a mode de reflexió: sento que entre la teoria o la ideologia i la pràctica hi ha una distància a vegades, però ens entossudim en practicar allò que sabem que podria ser absurd, com un mecanisme après o com una conseqüència d'una manca de referents o una manca de valentia per generar nous models. I comentava quina incoherència i quina despesa d'energia, no? D'acord, doncs si us sembla bé podem passar a la següent pregunta. Quina relació hi ha entre amor romàntic i desig? Quan el desig disminueix, com s'explica, es viu i s'afronta des de l'amor romàntic? Com es podria afrontar de manera més saludable? A veure, si he sentit bé i entès bé, és quina relació hi ha entre l'amor romàntic i el desig? Sembla que és això, no? Comenten, quina relació hi ha entre amor romàntic i desig? Sí, la primera pregunta seria aquesta. Sembla ser que l'amor romàntic va associat al desig, no? Es desperta una mena d'enamorament, no? Que apareix, sembla que sigui com una cosa com espontània, no? De fet, ho vivim com una cosa espontània, però també, com hem comentat abans, aquests enamoraments també estan també condicionats també pel que se suposa, per cada context social, no? No ens enamorem de qualsevol, per dir d'alguna manera, com els desitjos també estan d'alguna manera condicionats per la societat, i no és algo tan lliure com ens imaginem, però enamorar-se per la majoria de la gent, que cada persona és diferent, també d'una manera romàntica, doncs, bueno, si no parlem d'altres èpoques, no? O de l'època dels trobadors i tot això, però el desig en el sentit del desig sexual en principi aniria associat, no? Però això no vol dir que totes les parelles que estiguin funcionant el desig sexual estigui com una cosa prioritària. De vegades hi és, de vegades no. I, bueno, també poden aparèixer desitjos per a altres persones, com hem comentat abans. El desig no sempre és exclusiu. Es pot estar bé amb una parella i al mateix temps desitjar una altra persona. La qüestió és què es fa amb aquest desig, no? Què decideix cadascú, no? No sé si t'he contestat així o que hi ha alguna altra cosa que no... Doncs la pregunta anava també una mica més enllà. No sé si per si us puc també fer un cop de mà. Quan el desig disminueix, com s'explica? Es viu i s'afronta des de l'amor romàntic? Bueno, el desig és que el desig pot canviar i pot anar per èpoques, per temps, o també pot disminuir per moltes raons. I això... Clar, des de l'amor romàntic es pot viure com que si baixa el desig és que la relació no va bé. Això l'amor romàntic posa en èmfasi de que has de desitjar sempre la mateixa persona, estar enamorat sempre de la mateixa persona, com a algo que és absolutament irreal. O sigui, si estiguéssim sempre permanentment enamorats o enamorades de la mateixa persona amb la mateixa intensitat de l'inici, seria insuportable, perquè com que és molt obsessiu ni treballaríem ni faríem res més. Per tant, l'ideal seria que això baixi i que el desig sexual va a persones i a parelles, no? Però hi ha, dintre d'aquest amor romàntic, hi ha també com una pressió, perquè això també s'encarreguen també les pel·lícules, les sèries i tot això, com, i els anuncis, no? Cómo avivar el amor, el deseo de tu pareja, cómo tal, ¿no? Cómo, claro, molts mètodes com per avivar el desig, quan el desig pot baixar per moltes raons, perquè la persona pot estar per moments diferents i, clar, pensar amb aquesta idea tan rígida, no? De que si l'amor baixa, si el desig baixa, és que la relació no va bé. No, la relació s'ha de poder... En principi, doncs, formular des de molts altres aspectes, no? Que és l'efecte que s'ha pogut construir, compartir moltes coses i el desig sexual pot ser variable.
Ara, des de l'amor romàntic, clar, el que es diu és que quan la desig baixa és que aquesta relació no va bé i alguna cosa passa o algú ha conegut una altra, hi ha infidelitat, o sigui que hi ha aquestes fórmules tan rànsies, diguéssim, no? Moltes gràcies, Maria. En relació a la pregunta anterior, quan parlàvem del poder, l'assistent ens fa unes aclaracions, comenta que no era exactament el que havíem comentat, sinó és com trabajar con la parte de una pareja que tiene el poder. Por ejemplo, en el caso en el que viene la persona de poder, entre comillas, por algún ultimátum o relaciones que no han salido bien y se ve perdida su identidad sin ese poder en la relación e incluso la propia personalidad, ¿qué herramientas se le podrían dar? Gracias. Era la inversa. Pero viene por una demanda de la otra persona, ¿no? Es un ultimátum. No lo sé, yo volvería a lo mismo. Igualmente, venga de... Porque si siente el poder o que tiene una situación de privilegio en la pareja y realmente aparece porque quiere hacer cambios, ya de entrada ese paso es importantísimo. O sea, eso ya es algo que lo va a situar en un punto diferente del poder que tenía previamente, entiendo. Y luego sí que sería, pues, sería de hecho como, bueno, nos facilitaría el trabajo en ese aspecto, ¿no? Que ya tiene ese deseo de cambiarlo, pero creo que tendríamos que saber un poquito más de la persona para poder manejar cuáles son los objetivos que estaría buscando, de dónde procede, qué tipo de persona es. No sé, me falta info. No sé si queréis comentar alguna cosa más. No tenemos más intervenciones ni preguntas. Solo una cosita de lo que has dicho, Inés, para acabar un poquito, es que, claro, cuando alguien viene desde el ultimátum, está desde la urgencia y desde la velocidad. Es decir, que estoy en una situación que o esto o ultimátum, ¿no? Y claro, ultimátum, pues que haga lo que quiera con ese ultimátum, pero claro, el ultimátum necesita... otra mirada y un tiempo para ver por qué se ha llegado a ese ultimátum, ¿no? Porque si viene, no será tan ultimátum, ¿no? Muchas gracias. No sé, María Jesús, no sé si només volia... ¿Ya no tenim més preguntes? Ja no, tenim això sí, molts agraïments per les vostres aportacions, per totes les reflexions, han sigut de molta utilitat. Pues jo crec que moltes gràcies a Maria, a Inés, a les que heu participat també, no? Que realment, bueno, pues les preguntes, no? Sempre són interessants, no? I ens obre també nous camins de reflexió. I bueno, pues, desitgem, no? Poder continuar treballant, no? I poder pensar i poder avançar dintre de la nostra professió, no? I del nostre col·lectiu, també anar portant coses que també estiguin en consonància amb tots els canvis també socials, no? Que realment acompanyem a les persones, no? Pues només agrair, no? La participació, no? Vostra i també la participació de les persones que ens han acompanyat i pues, que fins molt aviat. Moltes gràcies a totes tres. Gràcies a totes. Gràcies. Adéu, bona nit. Bona nit. Gràcies també als assistents. Us esperem a les properes activitats del COP. Bona nit.